Margarita, porque usted ya va sentando el camino de donde quiere ir después, en el 2011. ¿Me siguen? Yo voy a esta fuerza histórica. Y yo voy a esta fuerza. Y esto es legítimo. Así que acá no hay críticas. Al contrario, yo me he encargado personalmente. Si yo hubiera hecho lo que hicieron algunos, me hubieran matado. Y sin embargo, nosotros dijimos, miren, este no es el adversario. Lo dije acá mucho antes. El adversario no es en la capital, Gabriela, me siguen, yo no puedo confundir la historia. Por eso, porque no la confundo, y por eso voy tercera. Porque no quiero confundir la historia. A ese discurso de grandeza, no me importa ganar un diputado más o menos, es un discurso de grandeza, se oponen análisis mezquinos. Por ejemplo, no enfrentarse a Gabriela para tener una chance el 2011, la relación de Carrió con Cobos es de mutuo disgusto. No, al contrario, mire, nosotros hemos hecho el acuerdo en Mendoza, el ARI lo ha hecho con Cobos, y nosotros estamos acordando en Provincia de Buenos Aires con Cobos. ¿Confías en Cobos? A ver, yo no tengo ningún problema, es el vicepresidente de la Nación, esta es de un gobierno al que yo no pertenezco. Si la líder de la oposición se asocia con el vicepresidente de un gobierno, es complicado institucionalmente. Entonces uno tiene cuidados institucionales. Pero yo soy la líder de la oposición al gobierno de Cristina Kirchner y Cobos, institucionalmente. No es que esté en contra de él. Entonces uno que conoce la historia, que sabe la historia institucional, que tiene determinado rigor analítico, dice, yo me puedo llevar bien, lo que yo no me puedo es confundir, porque eso confunde a la sociedad. Las instituciones son las instituciones, y en todos los países del mundo los líderes de la oposición no son socios de los gobernantes, punto. Esto es circunstancial, es un drama, es un problema que se va a resolver. Y lo otro, en cuanto a la capital, al contrario, miren, a veces en la vida uno tiene que encabezar, y a veces en la vida uno tiene que sostener y promover. Hay que promover nueva dirigencia. El mejor candidato para la capital que puede ofrecer la coalición cívica, mucho mejor que yo, es Alfonso. Y el papel de los que estamos en la política con mucha legitimidad de muchos años no es siempre encabezar, es sostener, es estar atrás. A veces hay que perder protagonismo para que otros tengan protagonismo, para instalar, ¿está? Y hacer la propuesta política y el riesgo. Yo nunca tuve miedo a nada, ¿se imaginan? Y he pasado, debo ser la política argentina con más derrotas. Así que no es eso. Simplemente yo no confundo la historia. Yo no busco adversarios inexistentes, porque sería dantesco para la nación. ¿Está? Yo quiero encontrar una salida que no encuentre. No podemos terminar entre adversarios en la capital cuando el adversario es un modelo autoritario. Y yo estoy dispuesta a la que tiene que ceder, el que tiene que ceder en esto. Es el más grande, es el más maduro, es el de más templanza. Y yo cedí. Yo tengo un cierto miedo existencial, porque yo vengo del antiperonismo más militante, ¿no? Estuve preso, todo, etcétera. Es decir, fui un gorila, esa es la verdad. Entonces, yo lo que tengo miedo es que esta posición en que está la coalición, en definitiva, sea antiperonismo. No. Porque fíjese, si es el mismo aparato, si es lo mismo Narváez que Kirchner, si todo el PJ... No es lo mismo, a ver, no es lo mismo Reutemann que Mercury. No confundamos. Una cosa, acá hay que poder distinguir UCR de radicalismo. Por ejemplo, ¿no? El radicalismo es una fuerza histórica de una magnitud. A ver... A mí me gustaría explicar brevemente la fuerza histórica del país. 2 minutos. Hay una fuerza histórica profundamente republicana que quiere construir la república, que quiere construir el desarrollo económico y que quiere construir la igualdad social, ¿eh? Esa fuerza histórica, que es Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, Constitución del 53, que es el famoso discurso de Alem, el gran profeta del federalismo, que funda el primer partido republicano del país junto con Aristóbulo del Valle, 1880. Que después va a ser Unión Cívica, 1890, una Unión Cívica que comprendía no solo a aquellos como Alem, que era en realidad un profeta del Arrabal, ¿no? Del Arrabal de Buenos Aires, aunque había estudiado con muchos, pero que incluía a Mitre, que después iba a incluir en esa fuerza, en esa configuración, a Lisandro de la Torre. Está la fuerza histórica, después es Unión Cívica Radical, fuerza histórica republicana,
más popular, pero también la fuerza histórica republicana liberal, cuya principal figura es Lisandro de la Torre, con el Partido Demócrata Progresista, y que también va a estar integrada por Alfredo Palacio, que es una fuerza republicana igualitaria que pelea por los derechos del trabajador. Esa es la fuerza histórica. Y permanece. A lo largo del tiempo vuelve siempre en el gran proyecto inacabado de esta nación por ser civilizada, por ser republicana, que quiero decir, por ser Australia, por ser Canadá, por ser Uruguay. El peronismo tiene en sí mismo una enorme contradicción. Aporta enormemente a la Argentina en materia de justicia social y degrada profundamente en la concepción política. No es republicano, en su constitución. Entonces fragmenta esa fuerza histórica y el gran desafío que viene es tomar la decisión del peronismo al servicio de la república y hacer republicano al peronismo. Ahora, una cosa es el peronismo, el peronista que está en la calle, que ama a Evita, que amó a Perón, que te dice ahora quiero la república, porque y otra cosa son los aparatos del PJ que siembran la droga, ¿está? Que siembran la inseguridad, que tienen los negocios, los peores negocios, que a los primeros que traicionan son al pueblo peronista, que les ponen candidaturas de mentira para engañarnos a los pobres, a los mismos de ellos. Le mienten a los pobres, que no debe ser el mayor pecado. Entonces, de esos aparatos tenemos que desprendernos y es una lucha difícil. No es una lucha fácil. Y de otro aparato, que es un aparato sindical, que ustedes lo vieron con Moyano, que en realidad ese enorme poder económico que tiene le viene de Onganía, no le viene de Perón. Entonces, la gran reunión de la Argentina que viene paso a paso es sobre los valores de la República, ¿está? Sobre los valores de la justicia social, sobre un valor no gorila, pero sí sobre un consenso muy profundo sobre los valores morales, sobre los valores republicanos. Tenemos que reconocer que sin república no hay seguridad, no hay vida, me siguen, no hay desarrollo económico, no hay reglas previsibles, no hay justicia social, no hay proyecto de ingreso ciudadano. Entonces, esa fuerza histórica hoy está encarnada en algunos partidos. La coalición cívica que contiene peronismo, el socialismo que viene de esa fuerza histórica, liberales que están en la coalición cívica. ¿Qué hicimos nosotros en la coalición? Tratamos de sumar a todos los representantes de esa fuerza histórica, aunque no tuvieran partidos, y el radicalismo. Lo que pasa es que yo creo que algunos peronistas tenemos que darle el beneficio de la duda. No, al contrario. Si nosotros hemos invitado, de hecho nosotros tenemos muchos peronistas, muchos, en la coalición cívica y en la misma fundación del ANI. La mitad de nuestra fuerza estaba constituida por gente que venía del peronismo. De hecho, nuestra secretaria general del ARI por 6 años viene del peronismo. Así que ya desde la constitución del ARI, en el 2001, nosotros incorporamos esto. Ahora, también es cierto que los grandes líderes del PJ no se quieren mover del PJ, porque es la estructura de poder. No es que no compartan con nosotros, es que van a venir con nosotros cuando sea la victoria. El caso puntual de Narváez. Narváez es nuevo. ¿Cómo le puedo decir a Narváez que forma parte, no es Mercury Narváez? No, pero el problema es la lista que lleva de Narváez, no de Narváez. El problema no es de Narváez, el problema es la lista que lleva de Narváez. Que es algo que a mí se me presentó muchas veces en la Argentina. Yo recuerdo en el 2001 que a mí me ofrecían ser senadora por la capital con un triunfo seguro. Significaba cambiarme de distrito, yo dije que no. Segundo, significaba ser candidata de la Alianza, la que yo había votado en contra, dije que no. Y en aquel momento dije, yo no puedo ser mascarón de prueba de algunas cosas, sino después de un gran aprendizaje. Dos o tres cositas muy cortas, muy muy prosaicas, digo, en medio de esta discusión. Pero yo lo respeto, yo no tengo problema, me siguen, al contrario, tengo una excelente relación con él. La pregunta es, se mencionó a Moyano, ¿quién manda, Moyano o Kirchner? Bueno, estamos en una situación de debilidad, de debilidad profunda de Kirchner. Cuando Moyano le dice, usted no puede ingresar a la plaza, me parece que es el dato político por excelencia de este fin de semana. ¿Kirchner es preso de Moyano? ¿Kirchner está preso de Moyano? Está complicada la situación. ¿O Moyano preso de Kirchner? ¿Cómo es? Tulio dijo que no puede ir tercera usted, el director nacional electoral. No se preocupe, lo va a decidir la justicia. Que no se haga, no se preocupe. Usted se mantiene en la tercera posición. Nosotros, a mí me encanta ser tercera y poder estar detrás de dos personas de tanto valor. El PRO, si yo no le hago esta pregunta, porque yo discutí fuerte con Gabriela la semana pasada y me acusan de ser muy complaciente cuando...